Maestro, pero bueno, si la comisión, como usted dice, se concentra exclusivamente, o al menos así le entendí, ¿sí?, en obtener noticias o información... No, noticias. Lo que nos interesa es que se presenten vivos. Que se presenten. A eso vamos, ese es el punto. Pero, ¿y si no están vivos, maestro? Que se presenten las informaciones y las investigaciones fuera de absolutamente toda clase de duda. Y en este sentido... O sea, quieren saber, ustedes dicen, bueno, somos, queremos saber qué pasó con los compañeros del EPR, con Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez. Punto, sí. Básicamente. No es que queramos saber, queremos que se presenten vivos. Y esto... Y si no están vivos, que se diga qué pasó. Pero que se diga fehacientemente. ¿Qué pasó? Pero nosotros estamos partiendo de que están vivos. Y entonces... Ahora, si están vivos, ¿qué sigue? Si no están vivos, desde su punto de vista, también, ¿qué debería continuar, maestro? Fíjese, lo que pasa es que una pregunta planteada como le está haciendo usted, ya resolvió el proceso. Estamos justamente iniciando el proceso, ¿no? Cuando decimos que nosotros nos comprometimos como comisión mediadora para este objetivo. Uno, la presentación de estas personas vivas. Dos, confirmar que la tregua del EPR permanecerá. Tres, confirmar que hay disposición del gobierno federal para este tema específico de mediación. ¿Qué piensa usted que están vivos, maestro? Mire, tenemos que partir de eso. Puede tener usted varias hipótesis, que estén muertos o que estén vivos. ¿En qué se basa para una o para otra? Sí. Nosotros, mire, hay... ¿cómo cree usted que operan los grandes consorcios económicos en el mundo y en México? ¿Usted cree que no hay filtraciones de información hacendaria, financiera, bursátil? Sí, siempre hay. Siempre ¿Que hay. Les orienta? Siempre hay, siempre hay. ¿Cómo cree usted que actúa el crimen organizado en México? También igual. Con infiltraciones. Uh-huh. Bueno, la tarea también en cuestiones de seguridad del gobierno federal también parte de filtraciones o de servicios de inteligencia. Bueno, también las organizaciones sociales tienen estas filtraciones. Entonces, ¿qué tipo de información le permite a usted pues intuir que estén vivos? Que no ha habido ninguna apertura a los familiares de los aparecidos de las investigaciones o de la integración de las evaluaciones previas. En la medida en que eso no sea público abiertamente, entonces podemos suponer que se está escondiendo no el fallecimiento de ellos, sino su paradero. ¿Y qué les dice, qué les dijo el secretario de Gobernación o el subsecretario de Gobernación? Sí, el subsecretario, es una comisión. Nosotros teníamos que ponernos de acuerdo en cuáles son las evidencias previas que se han abierto, cuáles son las denuncias que se han abierto, y cuál es el estatus procesal, el estatus jurídico y la respuesta o actitud política que todo esto debe merecer. Entonces, no queremos estar haciendo cola en las oficialías de partes, como lo han hecho los familiares. Nosotros necesitamos plantear debidamente esta información, evaluarla debidamente, pero a fin de presentar el valor político de la decisión de abrir esos expedientes y de llegar al paradero de estos de estas personas. En virtud, y este es el contexto, lo repito, en virtud de que si hay algún delito brutal e imperdonable por parte del Estado, es siempre el de desaparición forzada. Fíjese usted, ya no sé si se lo he comentado a su auditorio, los más grandes criminales, los más grandes asesinos, tienen derecho a cárcel, a juicio, a desahogo de pruebas, a sentencias, a apelaciones de sentencias. Los más grandes asesinos, los más grandes defraudadores. ¿Por qué los luchadores sociales solamente merecen ser secuestrados, torturados y desaparecidos y en total impunidad y en total silencio? Esto es un retraso total de cualquier sociedad, en cualquier país, en cualquier gobierno. De allí la importancia de que México tome conciencia del valor
defensa o la oposición a las desapariciones forzadas debe tener en nuestro país o en una sociedad como la nuestra que aspira a un desarrollo democrático pleno.